somos WithReel, somos una plataforma que nos enfocamos en el tema de empoderar comunidades. Ayudamos a las comunidades a poder distribuir su contenido. Nosotros estamos apoyando de manera gratuita a todas esas personas que quieran conformar sus comunidades para ello. Nos está ayudando con el tema de los contactos y la promoción, ¿no? Posiblemente también nos ayude con el tema de incubarnos más adelante. Gracias a la incubadora, porque fue un proyecto que hemos comenzado de cero. Es un invernadero hidropónico automatizado. Un proyecto innovador que no hay en el mercado, porque consiste en dos microclimas. Entonces tenemos a la mano diferentes tipos de variedad. El gran beneficio es que es libre de fertilizantes, libre de agrotóxicos y también a bajo costo. Ahora también por la incubadora vamos a lanzar nuestro segundo prototipo, que ahora va a ser con energía solar, independientemente ahora de lo que es la toma de eléctrica. En general, la IEEE San Marcos viene a ser un capítulo estudiantil formado acá en la San Marcos, pero que tiene repercusiones internacionalmente. Los proyectos que manejamos en la RAS vienen a ser con dos enfoques: un enfoque académico-social y un enfoque competitivo. Para el enfoque competitivo que tenemos, desarrollamos los proyectos que vemos a continuación, controlados por RC. Estas competiciones que se realizan muchas veces a nivel nacional. Por otra parte, unas competiciones que han sido un poco más nuevas son las competiciones de humanoide. También hemos realizado eventos sociales. Los eventos sociales que hemos realizado han sido tres y se caracterizan principalmente porque apoyamos o tratamos de impulsar la ingeniería y la robótica a diferentes zonas de Lima. La incubadora nos da una visión para que podamos proyectar los proyectos que realizamos y para que puedan ser más visibles. Ya hemos anteriormente participado en eventos y siempre es bueno estar cooperando, porque usualmente es a través de estos eventos en los que las personas se llegan sus dudas, sus consultas, cómo desarrollar, como también oportunidades para realizar nuevos proyectos. Estamos presentando un nuevo producto, el cual es Split. Son unas barras energéticas a base de cereales andinos enriquecidas con espirulina. Están formuladas a base de inteligencia artificial. Como explicaba mis compañeras, lo que nosotros hacemos prácticamente es darle beneficio a la población, no solo a los menores, no a los mayores, sino también a las personas que tienen déficit de muchos nutrientes. Todo gracias a una tecnología que, como se puede mostrar, tenemos una base de datos de todo lo que es San Marcos, las universidades de provincia, y todo gracias a nosotros que hemos podido administrar esa base de datos y que con esto podemos formular alimentos 6 veces más rápido que una empresa tradicional como las grandes empresas o corporativos. Y gracias a la incubadora hemos logrado todo esto posible. Los contactos es muy importante y sobre todo los mentores, que es espectacular. Aquí 52 siempre nos apoya en cada proceso, no solo en nuestro despegue, sino ahora en la actualidad nos sigue apoyando y nos seguirá apoyando. Creemos que con esto es nuestro gran despegue, que el próximo año lanzaremos unos 8, 9 o 10 productos más al mercado y próximamente en los puntos de ventas modernos como Tambo, Wong, Ripley y Plaza Vega.